Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Él ya existía antes de que las cosas fueran creadas y es supremo sobre toda la creación. Porque por medio de Él, Dios creó todo lo que existe en los lugares celestiales y en la tierra. Hizo las cosas que podemos ver y las que no podemos ver, tales como tronos, reinos, gobernantes y autoridades del mundo invisible. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Él ya existía antes de todas las cosas y mantiene unida toda la creación. Pues no vivimos para nosotros mismos, ni morimos para nosotros mismos. Si vivimos, es para honrar al Señor. Y si morimos, es para honrar al Señor. Entonces, tanto si vivimos como si morimos, pertenecemos al Señor. Cristo murió y resucitó con este propósito: ser Señor de los vivos y de los muertos. Si nos preguntaran de quién son los bienes de la tierra, cualquier cristiano respondería: los bienes de la tierra son de Dios. Pero en la práctica, ¿es así? ¿Puede Dios disponer de tus bienes, de tu dinero, de tu casa? Ninguna persona, después de conocer los conceptos bíblicos de mayordomía, puede seguir siendo igual. Preparémonos. Un papá le hizo un barquito a su hijo con su nombre, pero el niño lo perdió en el río. El barquito es recogido por una persona que lo vende a un comerciante, el cual lo pone en el exhibidor de su tienda. Días después, el papá y el niño van de compras y el niño, al ver su barquito, grita: ¡Papá, papá, mi barquito! El papá le cuenta al comerciante cómo hizo el barquito y puso el nombre de su hijo en él. Pero al comerciante no le importa y le dice que si lo quiere, que lo compre. Entonces el papá lo compra a un precio muy alto y lo devuelve a su hijo. Esto es redención: comprar algo que nos pertenecía. Thank you.
Mira, los cielos más altos y la tierra y todo lo que hay en ella pertenecen al Señor tu Dios. Salmos, capítulo 24, versículos 1 y 2. La tierra es del Señor y todo lo que hay en ella. El mundo y todos sus habitantes le pertenecen, pues Él echó los cimientos de la tierra sobre los mares y los estableció sobre las profundidades de los océanos. Y Salmos, capítulo 50, versículos 9 al 12. Pero no necesito los toros de tus establos, ni las cabras de tus corrales, pues todos los animales del bosque son míos, y soy dueño del ganado de mil colinas. Conozco a cada pájaro de las montañas, y todos los animales del campo me pertenecen. Si tuviera hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo entero y todo lo que hay en él. Levítico, capítulo 25, versículo 23. La tierra no debe venderse a perpetuidad, porque la tierra es mía. Tú solamente eres un extranjero y un arrendatario que trabaja para mí. El único en el que puedo confiar. José está hablando con nuestro amado padre. ¡Qué hijo tan dedicado! ¿De qué estarán hablando? Apuesto que vino corriendo a avisar que estamos retrasados. ¿No es cierto, José? ¡Basta de esta burla! José solo hizo lo que le ordené. Ustedes deberían estar en el campo. Thank you.
megavilla de trigo. En mi sueño, estábamos atando gavillas de trigo en el campo. De repente, mi gavilla se levantó y se quedó de pie. Y las gavillas de ustedes se juntaron a su alrededor y se postraron ante ella. ¿Qué quieres hacer con eso, eh? ¿Acaso crees que vas a reinar sobre nosotros? ¿Que nos vas a gobernar? Déjate de tonto. Trabajador y con buena salud. Es verdad. José nunca se enferma. ¿Pero qué está pasando? ¿Quiénes son ellos? Lo hecho, hecho está. Ya no hay nada de qué hablar. 25 ciclos de plata. ¿Los contaste? Está bien. Eso creo. Entonces, adiós y gracias por la buena emoción. Gracias por llevarse a ese infeliz lejos de aquí. ¡Llévatelo! ¡Dámelo! ¡Dámelo! ¡Sí vas a aprender, maldito! ¡Toma! ¡Toma! ¡Tráiganlo! Ahora tiene sus sueños para confortarlo. Es un joven saludable. Él le va a servir por muchos años antes de perecer. Me voy a llevar al joven. ¡Excelente elección! Traigo conmigo 5 platos de bronce, 2 túnicas de lino y un bote de miel. ¿Qué tal? ¡Perfecto! ¡Vendido! El esclavo es suyo. Entrega nuestra parte del acuerdo a este hombre, amigo. Mírame, muchacho. De hoy en adelante me debes total obediencia. Soy Putifar, tu nuevo señor. Debes ser obediente con Abur y ayudarlo en cualquier servicio. Sí, señor. Necesito que el joven ayude a llevar la esfinge al palacio. Así se hará, señor. ¿Tu nombre cuál es? Me llamo José, señor. Muy bien, lleva a José al alojamiento. Señor, con su permiso. Estoy muy débil. Hace días que no como y tengo mucha sed también. Abur te dará pan y agua. Muchas gracias, señor. Muchas gracias. Necesito que estés fuerte para la festividad. Voy a dar bastante trabajo. No tendrás tiempo para pensar en nada más. Hágalo, señor. Necesito ocupar mi mente. De hoy en adelante, José, serás responsable de la administración y finanzas de esta casa. ¿Yo? Sí. Estoy muy satisfecho con tu desempeño. Confío en ti para organizar mis cuentas. Estoy seguro que con tu ayuda seré un hombre mucho más próspero. Hace prosperar a Potifar. Por lo visto, usted prosperó bastante. ¿Aún es esclavo del señor Potifar? Sí, pero ahora administro la casa de mi señor. Evolucionar de esa manera es una cosa muy rara en un esclavo. Admirable que haya conseguido eso. ¿Usted, por casualidad, sabe leer? Leer y escribir, claro. Yo realmente estoy muy impresionado. Es calumniado y echado a la cárcel. ¿Estás siendo mentirosa, mi mujer? ¿Vas a decir que no entraste a mis aposentos y te quitaste la túnica? ¿Vas a osar defenderte? Vas a tener lo que mereces, José. Pero no vas a morir, ¿no? Vas a pagar esta afrenta en vida. En la prisión. Thank you.
Dios ha sido muy bueno conmigo. De ahora en adelante dejo la prisión y los presos en tus manos, José. Serás el responsable de todo aquí. Esta es la interpretación de su sueño. Las tres ramas son tres días. En tres días el faraón lo va a rehabilitar y lo reintegrará en su cargo. Y volverá a darle la copa en la mano, como siempre lo hizo cuando era copero. Puedo interpretar sus sueños. Entonces dime, ¿qué significa? El sueño del rey es uno solo. Dios le revela al soberano lo que debe hacer. Las siete vacas gordas representan siete años de prosperidad. Así como las siete espigas hermosas. De la misma forma, las siete vacas flacas y feas y las siete espigas dañadas y resecas por el viento oriental serán siete años de hambre. ¿Hallaremos por ventura otro hombre como ese? ¿En el que esté el Espíritu de Dios? Tu Dios te hizo saber todas estas cosas. No hay nadie tan sabio y con tanto discernimiento y tan sabio como tú, muchacho. A partir de ahora, pongo la administración de mi casa en tus manos. Tus palabras las obedecerá todo mi pueblo. Solamente en el trono, yo seré más grande que tú. Hace siete años que nuestro gobernador viene almacenando granos para aplacar el hambre del pueblo. Busquen a Zafenat Panea, el visir de Egipto, y hagan lo que él les diga. Zafenat Panea.